Luego de pasar todo el día cometiendo genocidio en contra de los mutantes, el Dr. Stasis regresa a su base para cenar con clones de su familia. Una vez que la cena termina, los clones también pierden su utilidad. Pero el día de hoy es bastante diferente. Stasis tiene una visita, alguien que tenía que ver esto para creérselo. A Madre Justa le parece que el Dr. Stasis es bastante patético. Stasis reconoce la forma de Madre Justa. Se parece a Rebecca, la esposa de Nathaniel Essex. Madre Justa pide que no la llamen así. Hace mucho tiempo que dejó de ser eso. Además, ella quiere ir directamente al grano. Madre Justa tiene información que a Dr. Stasis podría interesarle, iniciando con la revelación de que es un fraude. No es el Nathaniel Essex original. Stasis menciona que él lo es. Después de que el viejo mundo colapsara, Nathaniel se dirigió a Estados Unidos. Madre Justa insiste, eso no es verdad. De ser así, ella no existiría. Al verdadero Nathaniel le gustaban los juegos. Por eso puso cada uno de sus clones en diferentes partes de la sociedad, haciendo que compitan los unos en contra de los otros. Madre Justa no ha venido a jugar. Ella ha tomado interés en tener un rol superior dentro de Orkis. Stasis responde que él se encarga de recursos humanos. Por esa razón puede darse cuenta que Madre Justa quiere hacer una toma hostil. Stasis toma la mano de Madre Justa y por alguna razón a ella le duele. La explicación es de que la sortija de Stasis extrajo algo de sangre de su cuerpo. Él quiere investigarla. Una vez que él sepa que es real y que no es real, hablará con Madre Justa. La hechicera no se lo toma tan bien. Ella golpea a Stasis en las pelotas. Madre Justa no tiene tiempo para nada de esto. Muy pronto va a estar mucho más ocupada. No va a lidiar con el ego frágil de Stasis. Entonces, adolorido, el científico propone una alianza. Pero Madre Justa no lo quiere. Además, necesita que Stasis comprenda algo. Ella no es su esposa. Y no deberá seguir haciendo copias de su hijo y de su esposa. Stasis responde que no puede hacer eso. A él no le gusta comer solo. Regresando a la Tierra. Bomberos trabajan para apagar un incendio, cuando de repente el techo colapsa. Los bomberos quedan atrapados, hasta que de pronto son salvados. Esta es la máquina más tecnológicamente avanzada en la Tierra, y se dedica a ayudar a todos en Nueva York. Los bomberos no saben qué es, pero algo les dice que tiene que ver con Iron Man. Es uno de los sentinelas de Fei Long. El millonario ha tomado control de la compañía de Stark, y a pesar de que los sentinelas están completamente funcionales, aún hay algunas cosas por pulir. El sentinela detecta que uno de los bomberos es mutante. El bombero ruega para que no lo maten, pero el sentinela solo cumple con su propósito. En ese momento el bombero escucha algo que suena como un relámpago. Algo golpea al sentinela por la espalda. Los X-Men han aparecido. Iceman adelante trata de congelar al sentinela, pero por alguna razón su hielo no lo congela. Además, al sentir un ataque, el sentinela activa protocolos letales. Al ver que Iceman no puede contra el sentinela, Forge pide que le den el turno, pero cuando dispara con uno de sus lásers, esto tampoco afecta al sentinela. Angélica trata de llamar la atención del robot, mientras Scott se comunica con los demás miembros para pedir ayuda. Cyclops le pide a Zink que venga con los poderes de Polaris. La batalla continúa y luego de apagar el fuego, Bobby regresa para atacar al sentinela, y es en este momento que la máquina se percata que está luchando contra un mutante nivel Omega. Entonces pide refuerzos. Forge le pide al resto de mutantes que detengan sus ataques. Están luchando como si se enfrentaran contra un sentinela, pero deberían tratar la amenaza como si fuera un Iron Man gigante. A pesar de que a Forge no le gusta admitirlo, Iron Man es un genio, y sus máquinas son muy poderosas, pero solo son tan buenas como su código. Forge intenta hackear al sentinela, y aunque por un momento piensa que ha funcionado, el robot resume su ataque rápidamente. Además, el sentinela también detecta a Scott, y lo reconoce como el capitán de guerra de Krakoa. Tiene órdenes específicas de eliminarlo si es que lo ve. Para suerte de Scott y de los demás, el resto de miembros del equipo aparecen. Jean logra proteger a Scott antes de que sea aplastado. Paralelamente, Zink utiliza los poderes de Polaris para tratar de inmovilizar al sentinela, pero rápidamente se da cuenta de que el sentinela es inmune a los poderes magnéticos. Zink es aplastado en contra del suelo. Talon se acerca a él para que copie sus poderes y se recupere de una vez. El resto del equipo deberá luchar sin ellos. Más tarde, al responder preguntas, Orkis mencionaría que los X-Men los atacaron, a pesar de que los sentinelas están programados para atacar a los X-Men. Orkis quería que esto sucediera, no solo para ver la respuesta de los mutantes, sino para hacerlos sangrar. En plena batalla, a pesar de que Magik podría enviar a este sentinela hacia el sol,
no lo hace. Se percata de que hay gente grabándola. Lo que Magic hace es abrir y cerrar su portal una y otra vez, rebanando al Centinela y enviando sus partes por todo el universo. Y a pesar de que los X-Men lo derrotaron, y a pesar de que los X-Men derrotan al Centinela, esto no se siente como una victoria. Una única máquina casi acaba con todos los X-Men. Por su parte, Jean se encarga de que no quede nada para que Orkis se lleve. Mientras tanto, Scott se pregunta, ¿cuántos de estos Centinelas existen? Forge propone hablar con Stark y hacer planes de contingencia para todas sus patentes. Paralelamente, Orkis ha estado construyendo fábricas en todo el mundo. Pero no solo eso, cerca de la isla Riker, Orkis ha estado construyendo otra prisión. Fei Long espera que esta prisión termine de ser construida antes de las celebraciones. Stasis le pide que no se preocupe. Los miles de millones de dólares que Fei Long ha invertido han servido de mucho para acelerar las cosas. Stasis está más preocupado por la batalla entre el Sentinel y los X-Men. Fei Long pregunta si lograron acabar con Jean Grey. Lamentablemente, recibe malas noticias. Nimrod le pide a ambos hombres que no se preocupen. Él se va a encargar de los Omega. Más tarde en Krakoa, Emma conversa con Fisk. Ella promete hacer cumplir las leyes de la isla, por eso van a apoyar a Fisk si es que tuvieran que defender su ciudadanía. Lo único que Emma pide es que Fisk no regrese a las andadas. Wilson promete ser un buen ciudadano de Krakoa, y entonces la conversación es interrumpida por Scott. Fisk aprovecha este momento para retirarse, y le promete a Emma que se van a ver durante la gala. Scott no puede creer que Emma estuviera hablando con Wilson, y le pide a Emma que por favor le diga que esa era Mystique. La razón por la que Scott ha venido es porque Emma lo mandó a llamar. Scott piensa que Emma ya sabe lo de Jean, que ambos han dado un tiempo. Emma responde que no lo sabía. Además le dice que en el momento no tiene ánimos para eso, sin importar qué tan provocativo se vea Scott en estos momentos. Emma quería hablar con Scott porque ha sucedido una tragedia. Scott no puede creérselo, no hay nada peor que lo que le está pasando ahora. Emma continúa. Ella llamó a Scott porque él era muy cercano a Miss Marvel. Kamala ha muerto en Nueva York. Esto le causa mucha tristeza a Cyclops. Scott menciona que Kamala tenía una identidad secreta. Emma promete arreglarlo todo. Además menciona que lamenta que Scott y Jean se hayan separado por el momento, sobre todo ahora que no hay suficiente amor en el mundo. Muy bien muchachos, así culmina un capítulo más de los X-Men. Este número fue dibujado por Joshua Cassara. Se me hacía bastante raro que el dibujo fuera tan diferente a los otros números. Me gusta su arte. Su estilo de línea me parece muy resaltante, por así decirlo. Y como siempre, la historia está siendo escrita por Gerry Dugan. En este caso tenemos tres frentes. El tema de los siniestros, que se viene un one shot sobre eso. Tenemos el frente donde Orkis está haciendo estos sentinelas Stark, que va a ser resuelto en la Hellfire Gala. Tenemos el tema también de Kamala, que ha fallecido en el cómic de Spider-Man. Esperaba esto. Scott sí era cercano a Kamala. Me esperaba que Scott recibiera las malas noticias. Y también espero de que los mutantes traten de hacer algo para solucionar ese problema. No sería la primera vez que una persona que no era mutante se convierte en mutante. Incluso recientemente en el cómic de Fotón han tratado de dar una pista de que Mónica realmente es una mutante y usó sus poderes para que nadie se dé cuenta. También hemos tenido el caso contrario, donde Franklin usa sus poderes para parecerse mutante, hasta recientemente. Por ende, no me sorprendería de que Kamala al final era un híbrido mutante inhumano o una mamada así, igual que no me sorprendería que sus poderes cambien totalmente y que su forma física cambie totalmente. Ya hemos hablado de esto antes, pero ya veremos qué pasa. Por ahora hay que concentrarnos más en el tema de la Hellfire Gala y en todo este problema de Orkis con los mutantes. Se viene Fall of X, la caída de Krakoa, y eso va a estar muy pero muy interesante. En mi opinión, este número ha sido un número de transición, pero fuera de eso ha sido un buen número. Este es una B para mí, me gustó bastante, pero díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.